primero salvar la vida a la gente y luego nos ponemos a hablar del segundo paso, que son las cosas. Claro, claro. Pero primero la vida. ¿Listo? El cuerpo de bomberos está trabajando, pero es una situación bien difícil. Ha activado el plan de emergencias en la ciudad de Fusagasugá después de que un fuerte aguacero azotara algunas vías principales y sectores del municipio. Yo les agradezco de todo corazón. No tengo palabras para decirle más, solamente, porque gracias a Dios no hemos aguantado hambre, no he aguantado sed, nada, gracias. Mis coterráneos, a la gente de Fusagasugá, mi agradecimiento sincero porque entendieron que contigo con todo no solamente es trabajar en los momentos fáciles, sino también en los difíciles como hoy. Serán días muy duros, serán meses tal vez muy duros, pero si trabajamos juntos con paciencia, con tenacidad y con buena voluntad, Fusagasugá se reconstruirá y seguirá siendo como es hoy una de las principales ciudades de Colombia. No se ponga a llorar, tiene que darle gracias a Dios. ¿O yo? No se ponga triste. No sabe lo que hubiera podido pasar. Y con niños. Dios la quiere mucho a usted. Tranquilo.